PAN の領域、アジャイル&リニアとパワフルコンフィデント、具体的なシーンに分けて社内のエキスパート評価で現行モデルに対して各領域をワンポイントアップ実現しております。Llegando a Los Ángeles, un vuelo de 5 horas. Y llegamos tarde, por poco nos deja el avión. Es un avión de estos pequeñitos. Hay que llegar temprano aquí. Yo creo que por poco nos deja. Love it, how are you? Recogiendo la maleta, llegué tarde a la maleta también. El Hospitality Suite de Honda es una suite en el quinto piso, estamos en el mar. Aquí en Monterrey vamos seguramente a salir a nadar. Bueno, no voy a meterme en el agua porque aquí el agua seguramente está fría y aquí hay tiburones blancos porque yo veo Shark Week. La semana de los tiburones en el Discovery Channel y aquí es un problema eso de los tiburones. Tienen buenas cositas de picar aquí en el Hospitality. Ya pedí un vino y terminé pidiendo lo mismo que el otro día, tacos de pescado, porque me encantan. Con el picante, el pescado, taco, muy bueno. Estoy buscando mi habitación, 1422. 1422, aquí está. Espectacular la habitación, espectacular la vista. ¿Qué les puedo decir? Oh my God. Fíjate que he estado tanto en California, primera vez en este hotel, y me encanta. Me encanta porque estoy arriba del agua. O sea, esta noche voy a abrir, aunque tenga frío, todas las ventanas para oír las olas rompiendo ahí en el hotel. Para si necesito ayuda de cualquier tipo, aquí está. Muy atento la gente de Honda. Hay 1000 gaviotas allá afuera. Quiero volar el dron. No sé si lo voy a perder o no. Voy a atreverme a ver qué pasa. Es increíble, pero bueno, nada. Así es esto. Si no te atreves, no tienes la toma nunca. Y nada más mira. No sé si la pueden ver, qué grandes y gordas son estas gaviotas, pero gigantescas, ¿eh? Son más grandes que el Phantom 4 dos veces. Ok, aquí tengo una entrada directamente a la arena, de aquí es un buen lugar para despegar, tengo un lugar plano allí. Aquí vi hasta una ballena ayer comiendo, pero grandísima. Cuando salí, ya me llevaba a un evento y no me pude poner a filmarla. Si fuera algo así, sería fenomenal. Ahí están las gaviotas, son grandes, son gordísimas, parece que ya conocen el problema del dron porque ya llegaron al lado mío. Increíble. Vamos a ver qué pasa. Si pierdo el dron, por lo menos lo perdí documentándolo aquí con ustedes de lo que está pasando. El ataque de las gaviotas con el dron fue increíble. Traté de acercarme allá atrás donde hay unas ballenas y ahí fue donde se tiraron grandes, porque ahí ellas bajan también a comer cuando la ballena abre la boca, y se tiraron muy, muy duro arriba del dron. No me quedó otra que virarlo, no puedo hacer nada. O sea, es increíble, pero increíble, 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 y es una pena perderlo así de esa manera, ¿no? Estos bichitos son tremendos. Aquí tenemos ahora la presentación de la CRB. Toda la presentación dura una hora. Esto para como las Naciones Unidas, porque van a hablarnos en japonés para poder entender. El USB, que aquí estarán las imágenes. Espero que tengan un poquito de video aquí. Una gorrita más para la colección. Como siempre, la quinta generación del Honda CRB. Este auto para Honda significa 380,000 unidades al año aquí en Estados Unidos. Quinta generación, un producto clave para ellos, y estoy manejando una plataforma totalmente nueva, nuevo por adentro, nuevo por fuera. Se han preocupado por todo. Le voy a decir la verdad, el auto me encanta, lo manejé hoy durante el día, lo que no había tenido oportunidad de sentarme a filmarlo. Lo único que no me gusta mucho es la transmisión CVT, porque yo todavía siento superior en el feedback, en lo que te da de vuelta una transmisión automática. Para mí, yo sé que mucha gente me dice, no, es que ya la han mejorado mucho y Honda hoy nos explicó todo de la transmisión. Ya no voy a hablar más de este tema, no los voy a volver loco.
porque en sí este no es un review full de este auto, porque solo lo voy a tener por 10 minutos como parte de este gran videoblog. Maneja excelentemente bien, las terminaciones por dentro y por fuera son especiales. Estamos hablando que este es un auto más largo, más ancho, más alto, con más separación en la rueda para tener más espacio para el pasajero que se va a sentar en los asientos de atrás. Yo soy más del Subaru, yo soy más de ese tipo de auto. Para mí esto lo veo yo como un auto, no sé, para la casa, para la mamá, para sacar a los niños, un auto que ahorra, un auto que camina muy bien, all wheel drive. El nuevo motor 1.5 turbo que tiene 190 caballos de fuerza, 179 el torque. Es un motor muy bueno, un motor TDI. Regresa el motor 2.4, que ambos son de 4 cilindros, el de 1.5 y el 2.4, pero ese viene solamente con la versión de entrada. Este auto va a costar desde $24,000 a $32,500 más o menos la versión completa, ya esta que estoy manejando yo, que es la que trae todo lo que tú te puedes imaginar. La pantalla central ahora es toda digital, no tenemos nada analógico como otros modelos que sí están tratando de mantener todo lo analógico. Aquí eso se fue completo. Están muy cómodos los asientos no me molestan para nada, se maneja rico, se maneja bueno. Tengo el control del volante bastante bien, aquí los controles que se necesitan. Le pusieron conectores de USB también a los asientos de atrás, o sea que se han preocupado por ponerle muchas cosas que le faltaban a la camioneta. A la hora de diseñar esta CR-V, ellos hicieron lo que se llama European Style, el estilo europeo, y se enfocaron mucho en el movimiento y en todo de la X3, y basaron todo el desarrollo de esta en esa camioneta. Y no voy a decir que maneja como la X3, pero maneja muy bien, se siente dura, se siente bastante sólida y se siente muy amplia, pero muy muy amplia para hacer una SUV mediana, porque recuerden que Honda es, como llaman ellos, el campeón de las camionetas medianas. Viene equipado con Honda Sensing, que son todos los sensores para la seguridad del auto, colisión, todo lo que se puede imaginar uno que ya estamos acostumbrados a ver en todos los autos. Este lo trae para no salirse de la línea, para ayudar en todo tipo. Es lo que va a llevar después a lo que es la autonomía. Todo, anoche estaba hablando yo con la gente de Honda, y la autonomía de verdad, estamos hablando después del año 30, año 40, es donde se va a ver bien lo que es la autonomía de verdad. Pero para ellos, poner ese tipo de cositas ya en estos autos es súper importante, porque lo van trabajando poco a poco y ellos quieren tener una flota ya grande de autos eléctricos. Están trabajando en eso y capaz que muy pronto lo puedan lograr, porque es muy, muy diferente auto eléctrico a auto autónomo. Las luces LED por adelante y por detrás son todas nuevas. Se ve muy linda el nuevo diseño que le pusieron, y por aquí adentro se enfocaron mucho en lo que llaman ellos tercera dimensión, ¿no? Por eso la pantalla la vemos que está flotando, todo lo que tú tocas se siente redondo, se siente como si fuera de verdad de tercera dimensión. Y hablaron mucho de eso, hablaron de la palabra wow, que cuando tú ves el auto y lo comparas tú dices wow, pero tampoco se quisieron volver locos para perder los clientes que ya tienen desde antes, ¿no? Desde antes que les gusta mucho este auto. Lo trabajaron y lo cambiaron, pero hasta un punto nada más. El ahorro de gasolina es 28 millas por galón en la ciudad, 34 en la carretera y 30 combinada, lo que para esta clase de vehículo está muy bien. Con el all-wheel drive que viene este auto, 57% del torque está en las ruedas traseras y tiene un balance muy bien, y eso uno lo siente al manejar. Se han preocupado también cantidad por eso. No se olviden que con este carro va a competir el Tucson, el Escape, el Forester, el Rogue, el RAV4, el Santa Fe. O sea, la lista de los competidores es bastante grande. En general, el carro se maneja muy bien. El carro se maneja muy bien. Como les dije antes, todo aquí me gusta. Tiene un sunroof que es pequeñito, no es de los grandotes, pero también muy bien. She's made it through heaven. She's made it through hell. It's just another story to tell. Yo creo que este es el lugar más arriesgado y peligroso que yo he volado un dron nunca en mi vida. Por tres cosas. Las gaviotas aquí son como águilas. Y hay blancas y hay negras, que yo las negras no las conocía. El viento es muy grande, pero no está constante. Viene de momento cuando vienen las olas. Y
la altura de donde yo estoy hacia abajo es impresionante. Hay túneles de viento ahí. Yo voy a volar, voy a tratar de hacer un par de tomas. Como siempre, si se cae el dron, pues lo hicimos juntos. Si no, lo hice yo solo. Quiero saludar a mi amigo Pedro Brazován y Benjamín Díaz Benítez, que no me dijeron dónde están. Les mando un saludo. Yamir de Jesús en Bayamón, Puerto Rico. Saludos, amigo, allá en Puerto Rico. Eulit Pérez en Panamá. Gran saludo para ti. Daniel Valenzuela, Hermosillo, Sonora, México. Y quiero mandar otro a Ricky Iturrilde, 5 Pasión Producciones. Saludos para ti, amigo. Nos vemos en la próxima.